Qué importante, ¿ya? Y darles la bienvenida, ya hoy día, ¿cierto? Es otro día, ¿cierto? Tenemos, hoy día es el lunes 7 de diciembre y queda esta última semanita, como dice la tía Jocelyn, así que colocar todo el empeño posible en las tareas, ¿cierto, Tiare? Ahí la Marlene igual, ya Lorenzo, y saludar al tío Leo. Hola tío Leo, a la tía Rose también, ¿cómo están? Hola tía Dani, ¿cómo está usted? Bien, tío. Qué bueno, y para empezar nuestra clase vamos a cantar la canción del saludo. Así que piensa el micrófono ya, para que anden conmigo. A las una, a las dos y a las tres. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Ah, su familia y sus amigos, ¿cómo están? Haremos lo posible para ser buenos amigos. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Ya, muy bien. ¿Qué, Rose? Muy bien. Y ahora viene la canción de la asistencia, ¿ya? A la cuenta de uno, dos, tres. Vamos a ver quién vino, vamos a ver quién no. Vamos a ver quién falta el día de hoy. Cuando la tía me llamó, yo le contesté, sí, estoy aquí. Ella se lee. Muy bien, y como siempre, cierto, las instrucciones de nuestra clase, se solicita a los apoderados silenciar el programa mientras las tías realicen la clase. De esta manera evitaremos que nos acoplemos y nos escuchemos mal. Cuando los niños y niñas quieran hablar o participar de la clase, ustedes vuelven a marcar sobre el micrófono y activarán el audio. Recuerden también apagar televisores y equipos musicales para evitar ruidos ambientales. Muy buenas tardes entonces, ¿cierto? A nuestros tres estudiantes que nos acompañan hoy día. Tenemos poquitos estudiantes el día de hoy, parece. Ahí llegó Matías Bahamón, ¿cierto? Muy bien, ahí se van sumando más. Ya, y como todos los días lunes, ¿cierto? Tenemos una gran misión, y esa misión para comenzar nuestra clase es rendir cierto homenaje, ¿cierto?, a nuestro bello himno nacional, ¿ya? Ese himno nacional, entonces, el tío Leito nos va a ayudar a reproducirlo y, como siempre, a nosotros lo vamos a cantar con mucha fuerza. ¡Ya, tío! Un gran aplauso, ¿cierto?, para nuestro bello himno nacional. Muchas gracias, tío Leito. Ya, ahora sí, ¿cierto? Como todos los días vamos a recordar un poco lo que hicimos nuestra clase anterior, ¿ya?
¿Cuál fue el último día que tuvimos clases y hoy día es lunes? El viernes. Muy bien, Marlene, excelente, el día viernes. ¿Y alguien se acuerda qué fue lo que aprendimos, o más bien lo que recordamos el día viernes? Cuerpos geométricos. Exacto, muy bien, por ahí escuché figuras geométricas y también escuché cuerpos geométricos, muy bien, estuvimos repasando los dos, ¿cierto? Recordando algo muy importante, que las figuras son los cuerpos planos, ¿cierto? Y los cuerpos geométricos son los que tienen un volumen, los que son más gorditos, ¿ya? Muy bien, excelente. Y eso fue entonces nuestra clase, ¿cierto? Del día viernes, que también se trató de un repaso de lo que hemos hecho, ¿cierto? Algo cortito, al igual que el día de hoy, que vamos a también a repasar un poco, a recordar cosas que ya hemos hecho antes, ¿ya? Porque como les comentábamos con la tía Daniela, ¿cierto? Esta es nuestra última semana de clases online antes de comenzar a trabajar de lleno con nuestra plataforma de Chamilo, ¿ya? Entonces, para comenzar este nuevo día, ¿cierto? ¿Qué les parece si vamos a ver un entretenido video de una niña que se llamaba Lena, que se estaba portando un poquito mal, ¿ya? Así que vamos a ver qué podemos aprender del comportamiento de esta amiga, ¿cierto? Y qué hubieran hecho ustedes en su lugar, ¿ya? Y para eso nos va a ayudar nuestra tía Daniela. A ver, ¿tía, me estás escuchando? Sí, tía. ¿Me escuchas? Ya. ¿El niño le gustó? ¿Le gustó el video? Sí, dedito para arriba, sí. Dedito para abajo. A mí la verdad me gustó al comienzo y después ya no me fue gustando mucho. Porque habían cosas, tía, actitudes, acciones que parece que no eran muy buenas. ¿Qué crees tú, tía? Exacto, tía Daniela, parece que acá la amiga no se estaba portando muy bien. Exacto. ¿Qué estaba haciendo la amiga que no se estaba portando muy bien? ¿Qué me puede contar? A ver, ¿qué estaba haciendo? Estaba peleando. Muy bien, ¿cierto? Estaba peleando. No quería contar. Está enojada. Sí. ¿Por qué está enojada? Sí, que estaba peleadora, pues sí, se portó mal la niña. Muy bien, gracias Marlene por ese análisis, ¿cierto? Como dice Marlene, se portó mal, peleó con los amigos, no quería compartir, ¿cierto? Y se veía... compañera. Exacto, Lorenzo le pegó a los compañeros, ¿cierto? ¿Y eso estará bien o estará mal? No. No, ¿cierto, Marlene? Está peleando. Quitió las cosas, es mala. Y por más triste. Ya. Claro, los amigos se ponían tristes también como recibían, ¿cierto? Estos malos tratos de la amiga, ¿cierto? Entonces, como bien dice Marlene, esto, lo que hacía Lena no estaba bien, ¿cierto? Estaba muy mal, ¿cierto? Algo y no veo nada. Además, ¿cierto? Ella tenía que dejar de lastimar a sus amigos. ¿Ya? Y además, la mamá le dijo, hija, no hagas más eso no se hace, tienes que ser amable con los demás. ¿Y ella qué hizo? ¿Escuchó a la mamá? Seguía peleando, ¿cierto? No escuchó a la mamá. Entonces... la mamá trató de ayudar, ¿cierto?, a la niña, pero la niña no quiso escuchar, ¿ya? Eso no está bien, ¿cierto? No está nada de bien. ¿Qué más puedes contarnos tú, tía Dani? Yo quiero preguntarle a los niños en realidad, ¿qué podía hacer esta niña? ¿Qué debe hacer en realidad? ¿Debe seguir con esa actitud? A ver, Lorenzo. Muy bien. ¡Excelente! Mira, tía, Lorenzo estuvo atento y se dio cuenta que la niña
tenía que pedir disculpas, ¿cierto? Muy bien. ¿Tú lo haces, Lorenzo? Cuando haces algo que no corresponde, ¿pides disculpas? Me está preguntando la tía. ¿Pide disculpas? Lorenzo, disculpas. ¿Pide disculpas? Yo. Disculpa cuando haces maña, sí. Exacto, muy bien. Y hay varios que piden disculpas. Excelente, ¿cierto? Y yo también no me lo porto mal. Si no me quito las cosas a mamá y no hay teléfono. Oh, sí, pues hay que portarse bien y pedir disculpas para que uno igual, ¿cierto? Uno cuando hace acciones buenas, recibe cosas buenas también. Así que muy bien. ¿Qué pasará si se sigue portando mal esta niña, Elena? A ver, la Antonella ahí que la estoy mirando. Hola, Antonella. Antonella. ¿Ah? Ahí me está mirando. A ver, Antonella. Antonella. ¿Qué pasará, Antonella, con esta niña si se sigue portando mal? ¿Tendrá amigos? Hola. No, cierto, no va a tener amigos. Sola. Exacto, ahí como dice la mamá, ¿cierto? Ahí se va a quedar sola esta niña porque como pelea le pegaba mucho a los niños, ¿cierto? Y eso no se debe hacer, hay que pensar antes de actuar, ¿ya? ¿Y qué debemos hacer si cometemos algún error? Ya me dijo ahí Lorenzo, pedir disculpas, pero ¿qué más podemos hacer si yo le pego a esa niñita? Le pego a esa niña, ¿cierto? Hizo otras cosas. ¿Qué debe hacer? Aparte de pedir disculpas. ¿Qué podemos hacer si yo paso a empujar a una compañera? Pensemos que no la quise empujar. Pensemos que fue un accidente, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? ¡Ayudar! Ayudar, muy bien la tía de ahí, ¿cierto? Levantar a la compañera o al compañero, ¿cierto? Ayudarlo, ¿cierto? Muy bien, tía Jocelyn. Estoy sorprendida con los niños. Porque sabes que ellos sí saben pedir disculpas. Ya ahí vieron y observaron el video y se identificaron también con la niña. Así que hay que primero pensar y después actuar, ¿cierto? Muy bien, excelente, tía Jocelyn. Exacto, como dice, ¿cierto?, la tía Daniela, entonces tenemos que pensar antes de hacer las cosas. Y bueno, y a veces si lamentablemente cometemos algún error, ¿cierto?, porque a veces los niños se pueden enojar, ¿cierto? Pueden actuar quizás un poco mal, pero es muy importante lo que dice Lorenzo y lo que dice también Tiare. Debemos remediar lo que hicimos, ¿cierto? Tenemos que arreglar lo que hicimos y para hacerlo debemos pedir disculpas y tenemos que quizás ayudar a la persona que pudimos hacerle algún daño quizás, ¿cierto? A veces, por ejemplo, mi hijo el otro día empujó a su hermana, pero porque estaba apurado. Entonces mi hijo le pidió disculpas, levantó a su hermana, le limpió las rodillas, ¿cierto? Entonces esa fue una muy buena acción, él no quiso empujar a su hermana, pero también se preocupó de arreglar esta situación, ¿cierto? Muy bien, excelente. Entonces, si te portas bien con los demás, además siempre te vas a sentir orgulloso de ti mismo, ¿cierto? Nos vamos a sentir bien con nosotros mismos, ¿ya? Muy bien, excelente. Y después de este análisis, ¿ya? Porque lo que acabamos de hacer es un análisis, ¿cierto? Vamos a movernos un poco para este día tan lindo. Veo que los niños andan en polera, tía, seguramente tienen mucho, mucho calor, ¿ya? Así que nos vamos a mover otro poco, ¿ya? Muy bien. ¿Quién quiere bailar el día de hoy? A ver. Hoy día nos toca reforzar algo que se llama corporalidad y movimiento, ¿ya? ¿Y qué mejor para movernos, cierto, que un buen baile, cierto, ya? Así que quiero que todos nos levantemos de la mesa, nos levantemos de la silla, nos vayamos a algún lugar, cierto, que tengamos un poco de espacio para poder movernos, para bailar. Muy bien, excelente. Vamos, Agustín, arriba, arriba, arriba. Eso, párate de tu sillita, pónete detrás para que empecemos a bailar, porque el día de hoy
les tenemos preparado, ¿cierto?, un video de Zumba Kids, tanto que nos gusta a la tía Daniela, al tío Leo y a la tía Rose hacer Zumba, ¿cierto? Vamos a hacer un poquito de Zumba el día de hoy, ¿ya? Así que muchas... ¿Les gustó? ¿Cómo quedaron? ¿Bien? ¿Bien? ¿O necesitan bien, otra canción? ¡Bien! ¡Bien! ¿Quieren otra canción? ¿Todos quieren otra canción para bailar? Ya, vamos a esperar sí que Agustín tome un poquito de jugo porque se cansó. Ya, muy bien, excelente. Hay que cansarse, ¿cierto? Hay que hacer un poco de ejercicio. ¿Ya? Y ahora vamos a ver nuestra siguiente canción. A todos bailando. Todos así nosotros. Muy bien. Muy bien. Los niños acá, ¿cierto, tía? Hicieron mucho ejercicio. Y ahora, ¿cierto? Ahora le vamos a pedir ayuda a nuestros tíos técnicos, ¿cierto? Ya que nos van a ayudar ahora que ya hicimos ejercicio, nos van a ayudar a relajarnos un poquito. ¿Se ve, cierto? Sí, tío Leo. Ya, muchas gracias, Marlene. Después de este baile, ahí los vi muy motivados, así que ahora nos vamos a relajar un poquito ya. Estos ejercicios los hemos hecho, pero siempre es bueno repetirlo ya, para relajarnos. Así que junto con la tía Rosa le voy mostrando uno a uno. Lo primero que vamos a pedir, como siempre, es la sillita, ¿ya? Para que se sienten ahí, al medio ahí, en la camarita, ¿ya? Busquen una silla. Ya. Lo voy a esperar un ratito. Ya. Ya el Agustín está listo, la tía era igual. El Líder en su sillón, si está bien igual. El Matías también, el Lorenzo. Bien, ¿quién me falta? La Marlene está lista. Falta la Antonella. Ya, muy bien. Ya, primer ejercicio ya, que tío, vamos a hacer. Parece que estamos todos. Sí, estamos todos. Vamos a replicar este mismo, el niño que está acá en la foto, ya bien derechito en la silla. Así, derechitos. Bien derechito en la silla. Eso. Ahí. Vamos a hacer 10 repeticiones de respiración, ¿ya? Ahí. Ya, cerramos la boca. Lentamente aire por la nariz. Uno. Y botamos. Dos. Por la nariz. Abre tu boca ahora. Bota. Y botamos. Así. Tres. De nuevo por la nariz. Y botamos por la boca. Tres. Cuatro. Otra. La nariz, por la boca. Cinco. La nariz, por la boca. Seis. Por la boca. Siete. Por la nariz. Por la boca. Ocho. Respiramos por la nariz. Botamos por la boca. Nueve. De nuevo. Nariz. Por la boca. Y la última. Diez. Por la nariz. Y por la boca. Muy bien. Soltemos los brazos así. Soltémonos. Y pasamos al siguiente ejercicio. Que lo va a hacer la tía Rosa. A ver cuál. Ya. Ahora nos vamos a tender en el suelo, ¿ya? Igual como nos muestra la imagen. Todos tendidos en el suelo. Ya, Lian, al suelo. Falta la Tiare. ¿Quién más, tío? A ver si me puedes ayudar. A ver, ahí veo a la Marlene lista ya. Al Matías, yo sé que está en el piso, pero no lo vemos.
La tía Are, ahí está la... el Agustín y el Lía. Ya. Estamos listos entonces. Eso, el Matías trajo una mantita. Muy bien. Ya. Ya. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar el aire por la nariz y lo vamos a dirigir hacia la guatita, ¿ya? Vamos a inflar mucho la guatita, así cuando comemos y quedamos bien panzoncitos, así tiene que quedar, ¿ya? Ya, comencemos. Hinche tu guatita. Y soplamos lentamente por la boca, ¿ya? De nuevo, tomamos aire, que se infla nuestra guatita. Y lo botamos por la boca. Ya, esto lo vamos a hacer 5 veces, ¿ya? Tomamos aire por la guatita. Y lo botamos lentamente. Volvemos a hacer lo mismo. Y volvemos a botar. Ahora vamos a colocar las manos sobre las costillas, ¿ya? Así que le vamos a pedir a las mamás que puedan dirigir a los niños y colocarle las manitos en las costillas. Vamos a tomar aire por la nariz y ahora vamos a inflar el pecho, ¿ya? A la cuenta de 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, tío Leo, pasemos a la otra. Ya, tío. Están todos relajados los niños. Ahora nos vamos a sentar, así como el hombre que está acá en la imagen. Todo repitiendo la imagen de acá, como está ahí. Juntamos las piernas. Muy bien, ahí el Agustín ya está, la tía igual. Ya, ahí estamos todos. Vamos a hacer igual el mismo ejercicio de respiración, pero en esta posición, 5 veces. ¿Ya? Primero por la nariz. 1. Y botamos por la boca. 2. De nuevo. Por la nariz. Y botamos por la boca. 3. Por la nariz. Y botamos por la boca. 4 por la nariz. Botamos por la boca. Y 5 por la nariz. Y botamos por la boca. Muy bien, ahora soltamos las piernas de a poquito. Quedamos sentados de manera normal. ¿Ya? ¿Y a Rose? Ya, ahora vamos a estirar las piernas. ¿Ya? Como nos muestran en la imagen, y vamos a tomar la punta de los pies con las manitos. Ya, veo a Matías que está listo. Agustín igual. La Marlene, la Antonella, Agustín, la Tiare, ya, estamos todos. Todos listos. Ya, vamos a estirar entonces las piernas, ¿ya? Y vamos a inclinar un poco la espalda, y vamos a contar hasta 10 en esa posición, ¿ya? 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora de pie, todos de pie. Todos de pie, todos de pie. Y vamos a hacer esta posición, como está la imagen. 10 segundos nomás. ¿Ya? Voy a esperar que estén todos listos y voy a empezar a contar. ¿Ya? Ahora, ya. 1, como la imagen, la mano en el suelo. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Aguantaron. Ya arriba. Siguiente ejercicio. Es el final. Cierros. Ya, ahora nos vamos a sentar y vamos a juntar los pies, ¿ya? Van a tomar ambos tobillos. Ya, vamos a inhalar y vamos a mantener el aire. Y después vamos a botar todo el aire que habíamos respirado, ¿ya? Esto lo vamos a hacer 5 veces. ¿Están listos? Ya. Respiramos. Y botamos. Respiramos. Botamos. Volvemos a respirar. Botamos el aire. Tomamos aire. Lo botamos. Y la última vamos a tomar mucho aire. Y lo botamos. Ya, tío Leo. Ahí estaría nuestro acondicionamiento físico después de estos ejercicios. Quedamos muy relajados y así que de pie. Y empezamos a mover un poco los brazos. De pie, de pie. Ya. Así que muchas gracias. Gracias. Estuvieron todos muy atentos. Un aplauso para nosotros. Un aplauso. Y dejo con usted a la tía. Yo soy una tía. Muy bien, muchas gracias, tío Leo. Muy bien, terminamos, ¿cierto?, nuestra rutina de corporalidad y movimiento, ¿cierto? Y antes de hacer la retroalimentación, yo les tengo un par de preguntas en conjunto con la tía Dani. A ver si estuvieron atentos todo el año. Yo quiero saber y que me vayan contando. ¿Cuáles fueron las cosas que aprendimos durante este año? A ver, ¿qué se acuerdan ustedes? Voy a preguntar. Ya, muy bien. Justo le iba a preguntar a Marlene. Marlene me cuenta que aprendimos, ¿cierto?, a reciclar. Muy bien, Marlene. Medios de transporte. Muy bien, Matías, medios de transporte. A ver, Lian, cuéntame de qué te acuerdas tú que hayamos aprendido. A ver, lo que más te acuerdes. Ejercicio, muy bien, Lian, excelente, ¿cierto? También realizamos ejercicios. A ver, Lorenzo, ¿qué aprendimos durante todo este año? A ver, que tú te acuerdas. Bien, sí, también hubo un momento, ¿cierto?, que estuvimos viendo algunas sílabas, algunas vocales, ¿cierto? Muy bien, excelente. ¿Qué más? A ver, Agustín, ¿tú te acuerdas de algo que hayamos aprendido durante el año? Tempito. Los cuerpos. El respeto. Muy bien. Fue algo que estuvimos recalcando durante mucho tiempo, ¿cierto? Muy bien, Agustín, el respeto, ¿cierto? El respeto por nosotros mismos, por los demás, por los amigos, por la familia, por los animales, por todo, ¿cierto? E incluso el respeto a nuestro medio ambiente. Muy bien, Agustín. A ver, Antonella, ¿tú te acuerdas de algo que hayamos aprendido durante el año? A contar. Sí, muy bien, excelente, Antonella. Estuvimos viendo, ¿cierto?, nuestro PowerPoint, la magia de contar, ¿cierto? Muy bien, excelente. Tiare, ¿tú te acuerdas de algo que hayamos aprendido durante el año? De las vocales. Las vocales.
Muy bien, Tiara, excelente. Aprendimos también, ¿cierto? A principio de año las vocales, ¿cierto? En nuestro... ¡Yo hice las vocales! ¡Excelente! Muy bien, Tiare. Ya, tía. Sí, tía. Y yo quiero preguntarles algo. ¿Cómo nos... este año que vivimos, porque este es un año muy particular, particular, ¿cierto? Nos tocó vivir un momento muy especial, ¿cierto? Una contingencia sanitaria, ¿cierto? Con este bichito, este virus que anda dando vuelta por ahí, ¿ya? ¿Cómo estuvo el tema de las tareas? ¿Ustedes lo vieron que fueron divertidas? ¿Fueron muchas, quizás pocas? ¿Cómo lo disfrutaron? ¿Cómo fue el contexto para ustedes? A ver, con los papás ahí. ¿Les gustó? ¿Les gustaron estas clases así que tuvimos, como ahora? Estuvieron súper, súper bien. ¡Súper bien! Sí, fueron muy didácticas. Muchas gracias. Ustedes también nos ayudaron mucho. Ustedes, papás, también coeducando con los niños. Muy bien, escucho a todos. ¿Tu tía Jocelyn está escuchando? Sí, tía, muy bien. También nos llena el corazón, ¿cierto? Como equipo, sí. Que a pesar de este año tan particular, este año tan extraño, ¿cierto? Que no nos habíamos enfrentado a nada como esto, ¿cierto? También pudimos de alguna manera sacarlo adelante, ¿cierto? Y los niños aprendieron de todas maneras, ¿cierto? Así que muy, muy bien. ¿Qué más le puedo preguntar a los niños? Yo quiero preguntarles, ¿cómo vivieron ustedes? Se ve bonito. ¿Cómo, Marlene? Está muy bonita las clases. Están entretenidas, dice. Muchas gracias, Marlene. Muchas, muchas gracias. ¿Qué opinan? Ya, entonces, también les quería preguntar, ¿cómo vivieron este año ustedes? ¿Cierto? Fue particular. Yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes que me vaya contando su opinión, lo que les pasó. Si para ustedes fue divertido estar mucho tiempo en casa, o quizás no fue tan divertido. ¿Cómo lo vivieron ustedes? A ver, cuéntenme. Marlene, Matías, Lian, Lorenzo, cuéntenme, ¿fue divertido estar mucho tiempo en casa? ¿O igual les faltó la escuelita? ¿Cómo lo vivieron? La escuela. Faltó la escuela, ¿cierto? Pero ya falta poquito, ¿cierto? Oh. Para que vayamos juntos todos a la escuelita. Lo importante es que igual pudimos vernos, ¿cierto? Sí. En esta plataforma online, ¿cierto? Matías dice que estuvo bien. ¿Estuvo todo bien este año? ¿Sí? ¿Sí, Matías? Sí, dice Matías. Muy, muy bien. Agustín también, sí. ¿Cierto? Hay algunas personas que les acomodó, ¿cierto? Este año particular, ¿cierto? Porque a algunas personas les gustó quedarse en casita, a otras no tanto, ¿cierto? Como Antonella, querían ir a la escuelita, pero lo importante, como les decíamos, es que nos pudimos ver las caritas, ¿cierto? Pudimos sonreír un momento, pudimos aprender, pudimos estar todos juntos de alguna manera. Ya, tía. También, tía, nos reímos harto, ¿cierto? Aprendimos igual a respetarnos. Ya lo hacíamos, pero un nuevo contexto, ¿cierto? Esperar que la compañera o las tías conversen, pregunten, ¿cierto? Y los niños ahí con mucho respeto. Así que muy bien, niños. Excelente. ¿Cómo se sienten ahora? Ahora, ¿cómo se sienten? Ahora en este momento, ¿cómo se sienten? Bien. Muy bien, Matías, levantando sus deditos, te veo muy bien ahí. Bien. Ya se robó. Lian también. Tía, y sabes que yo creo que se sienten también, porque este mes nos va a visitar tía el Pascuerito, entonces yo creo que por eso están haciendo sus últimos esfuerzos los niños. En trabajar. Sí. Y con respecto a eso, tía, yo quiero preguntarle algo a los niños. Pregúntale, tía, pregúntale. Y todos en orden me van a responder, porque de repente por ahí el viejito Pascuero puede estar escuchando. ¿Qué es lo que desean para esta Navidad? ¿Qué quieren para esta Navidad? Yo para esta Navidad, tía, yo quiero estar... ¡Un juego! ¡Un juego!
Yo quiero coser a Pepa en la casita. ¿Qué quieres? ¿Una Pepa? Pepa, escuché yo. Sí, una casita de Pepa parece. Pepa. Tantas cosas, tía. Yo, tía, lo único que pido para esta Navidad es dormir tranquila, tía. Yo solo quiero dormir tranquila, tía. Nada más. Tía, y lo otro, que lo que nos traiga el viejito pascuero, ¿cierto? Hay que recibirlo, lo que nos traiga, lo que nos llegue, ¿ya? Porque igual hay que ver que hay otros niños, ¿cierto? Que no todos reciben, ¿cierto? Así que hay que lo que nos llegue, hay que estar contentos y estar con los papás, ¿cierto? Y tía, papás, yo te cuento que una vez, tía, mi hijo no se portó muy bien. Oh, tía. ¿Y sabes qué recibió? Recibió un carbón. ¿Y sabes qué hizo mi hijo con el carbón, tía? ¿Qué hizo, tía? Hizo muchos dibujos muy lindos para toda la familia. Ah, pero le sirvió para... ¿Ven? Hay que tener imaginación, ¿cierto? Ya, muy bien, excelente. Oigan, niños, y la última pregunta, creo yo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se imaginan que va a ser su retorno a clases el otro año? ¿Cómo les gustaría a ustedes volver a clases? A ver, ¿van a querer quizás estar en la escuelita o van a querer estar nuevamente en clases online? ¿Cómo quieren? A ver. Escuela. La escuela, sí. ¿Cierto? ¿Quién más quiere ir a la escuelita? A ver. La escuela, ¿cierto? Todos echamos de menos la escuelita. Así que ya falta poquito, ¿cierto? Para que nos volvamos a ver. En el patio, ¿cierto? Sí, a mí también me gustaba mucho el patio porque tenía juegos, tenía espacio para que los niños jueguen, ¿cierto? A mí me gustaba mucho, mucho el patio y también me gustaba mucho el comedor de la escuelita, tía, con la tía Sol. Sí, tía, es que la tía Sol cocina tan rico, tía. Esa leche, jugar en el patio, ya vamos a volver, niños, ¿ya? Vamos a volver y nos vamos a ver y... Obviamente van a ir todos los que están con nosotros acá hoy día, pues tía, ¿cierto? Yo espero que lleguen todos, así que ahí los vamos a estar esperando porque nosotros igual los extrañamos, ¿ya? Muy bien. Excelente, tía. Y bueno, ahora vamos a hacer la retroalimentación de la clase que en realidad, ¿cierto? Esta clase vimos corporalidad y movimiento, como les comentábamos, estuvimos moviéndonos un poco, ¿cierto? Y también estuvimos viendo el video de nuestra amiga Lena y también analizando, ¿cierto?, un poco sus actitudes, ¿ya? Y lo que sucedía con ella y sus amigos, ¿ya? Y también dimos varias informaciones importantes. No sé si me quieres ayudar con eso, tía. También con las informaciones, aprovechar de hacer un... Vamos a recordar, ¿cierto?, que esta semana va a ser la última semana que nos vamos a conectar en esta clase, ¿cierto?, online con ustedes, pero ya a partir de la próxima semana va a haber material en la plataforma Chamilo, así que ahí van a ir entrando con los papás a medida que puedan y van a ir reforzando también lo que hemos visto ya, así que ahí le piden a sus papás en algún momento para que puedan trabajar en la plataforma. No es necesario que hagan todo de una vez, ¿ya?, pero sí ir completando las actividades, ¿ya?, para que nosotros igual los podamos evaluar, ¿ya?, podamos registrar todos sus avances, ¿ya? Y también, ¿cierto, tía Jocelyn? Que le tenemos, tíos igual, le tenemos una sorpresa a los niños, pero la próxima semana hay una sorpresa y ahí los vamos a invitar, tía. Así que muy, exacto, muy bien. Exacto. Y como les decía, ¿cierto, la tía? Recuerden que desde la próxima semana vamos a trabajar solo con el aula de Chamilo todos los días correspondiente a clases. Se van a subir nuevas actividades, ¿ya? Así que ojo ahí para que todos los días, ¿cierto?, se metan a la plataforma de Chamilo a ver si se subieron nuevas actividades, ¿ya? Así que eso, tía Daniela. Eso es. Despedirnos, un besito a todos. Muchas gracias porque estuvieron hoy día en clase, nos vimos otra vez. Y recordar, queda muy poco, así que
el esfuerzo, cierto, es recompensado. Así que queda muy, muy poquito para que se sigan conectando, ¿ya? Nos vemos el miércoles. Gracias, mami. Ya, que estén bien. Chao, tías. Que estén bien. ¡Llévenmelo! ¡Poli! Esperen. Tío Leito. Tío Leito. Tía Ro. ¿Qué pasó? Nos faltó algo, tía. La canción, po. Adiós. Canción. Muy bien ahí la mamita de la Antonella. Exacto. Ya, tía Rose. Con mi mano digo yo. Con mi mano digo yo. A la cuenta de la tía. Chao. 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 Ch